Esta es una meditación guiada de la maestra Louis Hay. Se trata de una sanación total del subconsciente. Recuerda que el subconsciente es nuestro punto de atracción. Por eso, esta meditación es tan importante. Con ella, creamos pautas nuevas para crear salud en nuestro cuerpo. Así que te voy a pedir que te acuestes. Ponte muy cómodo, muy cómoda. Iremos adentrando en una poderosa meditación creada por esta gran pionera. Te voy a pedir que tenses todo lo que puedas tu cuerpo. Tensa tu cuerpo más y más y más. Tensa más y más y ahora aflójalo. Inspira profundamente. Llena el cuerpo de aire como si fuera un globo y exhala. Haz otra inspiración profunda y a medida que exhalas el aire, comienza a imaginarte en un entorno natural muy agradable. Cualquiera que para ti tenga sentido y donde te sientas seguro, segura. Haz otra inspiración profunda y mientras exhalas comienzas a dejarte ir. Deja que el temor se marche. Imagina que el temor es una nube negra que flota sobre ti y está sujeto con una cuerda. Suelta la cuerda y mira cómo se aleja flotando la nube negra del temor. Obsérvala alejarse hasta que esté tan pequeña que ya no la veas. Te invade una sensación de alivio. Haz otra inspiración profunda y al exhalar deja ir la rabia. Haz otra inspiración profunda y al exhalar deja ir la culpa, el pesar, la envidia. Deja marchar la tensión. Permítete estar totalmente en paz. Yo te invito a que cambies tu vida para bien. Por adentrarte en una meditación absolutamente transformadora. Prepárate para mejorar tu vida. No hay necesidad de esforzarse. Esto no tiene por qué ser difícil. Son solo pensamientos los que necesitas cambiar. Disolver las pautas de pensamiento contribuye a disolver la enfermedad.
Ahora tu respiración va relajándote todo el cuerpo. No es necesario resistirte. Estás perfectamente a salvo. Si lo deseas, puedes dormir. Permítete que se relajen el cuero cabelludo y la frente. Relaja los músculos que rodean los ojos. Los ojos se hunden en la cabeza y se relajan. Ahora ve relajando la cara, las mejillas, los labios, la lengua, la mandíbula, la garganta. Relaja la nuca, el cuello, los hombros. Esta sensación de relajación se extiende por todo tu cuerpo. Baja por los hombros hacia los brazos. Entra en los codos. Continúa por los antebrazos, muñecas y manos. Siente esos pequeños latidos en la yema de los dedos. Es tu propia energía que late. Ahora relaja la espalda. Sientes cómo se te relaja el pecho. La caja torácica. El vientre. La pelvis. Los genitales. Esta sensación de relajación baja por los muslos, las rodillas, las piernas, los tobillos, los pies. Los órganos internos. Se relajan tus emociones. Sientes cómo te recorre la música y te relaja aún más. Recuerda que el poder que te ha creado te ha dado aire suficiente para que puedas respirar todo el tiempo que vivas. Cada vez que echas fuera el aire, ni siquiera piensas en la siguiente inspiración. Das por sentado que el aire estará ahí. Tienes confianza y fe. Sabes que ahí estará.
Ahora amplía esa fe y confianza hasta las zonas de tu cuerpo que necesitan curarse. Observa cómo entra el aire en tu cuerpo y cómo sale. Fíjate, no tienes que hacer nada. Hay una inteligencia en tu interior que hace respirar a tu cuerpo. Esta inteligencia interior forma parte de la inteligencia que creó este planeta. No estás perdido, ni solo, sola, ni olvidado, ni olvidada, ni rechazado, ni rechazada. Eres valioso, eres valiosa. No te han dejado afuera. Eres uno con el poder mismo que te ha creado, y ese poder te ha dado el poder de crearte tus experiencias, el poder de tu mente. Cada pensamiento que tienes y cada palabra que dices están creando tu futuro. Ahora decides usar ese poder para crearte un nuevo y maravilloso futuro. Eres muchísimo más que solo un cuerpo. Eres conciencia pura. Eres expresión divina, magnífica de la vida. Eres uno con toda la vida. Y sin embargo, no hay persona, ni lugar, ni objeto que tengan algún poder sobre ti, porque tú eres el único que piensa con tu mente. Eres el poder creador y tú eres la única autoridad en tu vida. Ahora eliges usar tu poder y sanarte a ti mismo. Es verdad que cuando eras pequeño hubo momentos difíciles, momentos en los que te sentiste solo, solita, no deseado, no amado, no amada. Tal vez fuiste rechazado, abandonada, abandonado, o incluso maltratado, humillado, humillada. Sé que esos momentos fueron terribles. Es posible que algunos hayan sido tan espantosos que ni siquiera los recuerdas, pero el pasado no tiene ningún poder sobre ti. Si eliges vivir en el presente, el poder está en el momento presente. Cada momento es un comienzo, y este momento es un nuevo comienzo para ti, en el aquí, en el ahora. Así pues, recojamos el pasado todo entero. Envolvámoslo en la perfección del amor divino y soltémoslo. Dejémoslo ir. Afirmamos que ahora eres libre. No eres tu madre ni sus temores. No eres tu padre ni sus creencias. No eres ninguno de tus parientes ni sus opiniones.
No eres ninguno de tus maestros de la escuela, ni su severidad, y ciertamente no eres ninguna de las limitaciones de la educación religiosa. Eres tú, una expresión divina y magnífica de la vida. Eres un ser único, especial y maravilloso. Eres fuera de serie. Desde los principios de los tiempos no ha habido jamás en este planeta otra persona como tú, ni jamás la habrá. Por lo tanto, no hay motivos para que haya comparaciones ni competitividad. Tú tienes dotes y capacidades únicas, y tu propia y especial manera de expresarlas. Eres digna, eres digno de amor y de tu aceptación, no por lo que hayas hecho, sino simplemente porque existes. Le ordenamos a tu inconsciente que deje marchar todas y cada una de las creencias negativas que te limitan o te hacen daño de uno u otro modo. Tienen que marcharse. No importa si sabemos o no cuáles son. No importa cuánto tiempo han estado allí estas creencias. Ahora, en este momento, les ordenamos que se vayan. Las barremos, las eliminamos, las borramos, las neutralizamos y las dejamos ir. Afirmamos que estamos dispuestos a dejarlas ir y a liberarte. Estás a salvo haciéndolo. Afirmamos que hay una disposición en tu interior para dejar marchar las causas mentales, las pautas mentales de tu conciencia que te crean situaciones negativas en tu vida. Afirmamos que estás dispuesto, que estás dispuesta a dejar que se marche la necesidad de esta enfermedad. Ahora mismo. Dejas que desaparezca, que se desvanezca, que se disuelva en la nada de donde vino. Afirmamos que estás dispuesto, dispuesta a comenzar a disolver toda pauta de rencor y de inculpación de otros. Una de las formas de liberarse de los muros del rencor que te tienen prisionero es comprender de dónde procede la otra persona, penetrar en su comportamiento y ver lo que le pasa en el interior. ¿Qué sabes de la infancia de tus padres? ¿Cómo fue para ellos la infancia? ¿Cuáles fueron sus agravios? Estos agravios se disuelven a la luz de la comprensión y de la compasión. Tu niño interior, al que llevas tanto tiempo reprendiendo, desea escuchar que lo amas. Desea sentirse seguro para ponerse bien
y continuar bien. Cuando eras pequeño, lo que deseabas más que ninguna otra cosa era que las personas que te rodeaban te amaran y aceptaran tal como eras. Aún andas en busca de esa aprobación. Pues bien, la única persona que puede dártela eres tú. La aprobación de otras personas no tiene ningún sentido. Tú debes aprobarte. Ahora quiero que te visualices a ti mismo, a ti misma, como un niño, una niña de 6 o 7 años, y le mires a lo más profundo de sus ojos. Observa el anhelo que hay allí y comprende que ese niño, esa niña, solo desea una cosa de ti: amor y aceptación. Abre los brazos y abraza a ese niño, a esa niña. Dile lo mucho que le amas. Dile lo maravilloso, lo maravillosa que es. Lo hermoso, lo hermosa que es. Lo inteligente, lo listo, lo lista, lo creativa, lo creativo que es. Dile que está bien cometer errores cuando se está aprendiendo. Dile que siempre estarás con él, con ella. Ahora, este niño se hace muy pequeñito, hasta un tamaño que quepa en tu corazón. Ponlo allí, para que siempre que mires hacia abajo puedas ver su carita que te mira y puedas darle mucho amor. Ahora, visualiza a tu madre cuando era una niña de 5 o 6 años, asustada, en busca de amor, sin saber dónde encontrarlo. Tómala en tus brazos y abraza a esa niña, que se sienta segura. Dile lo mucho que la amas. Dile que siempre estarás con ella, pase lo que pase. Cuando sientas que se tranquiliza y relaja y comienza a sentirse segura, hazla también muy pequeñita para que quepa en tu corazón. Ponla allí, junto a tu niño interior, para que ambos se den mutuo amor. Ahora visualiza a tu padre, de unos 3 o 4 años, asustado, llorando. Deseoso de amor. Mira cómo le corren las lágrimas por su carita. Una vez más,
brazos y toma ese cuerpecito tembloroso. Ya sabes cómo hacerlo. Eres bueno, eres buena para consolar a niñitos asustados. Consuélale. Cántale. Que él sienta lo mucho que le amas. Ahora no son necesarias las palabras. Puedes hacerlo solamente con sentimientos. Que él sienta cuánto le amas. Que sienta que siempre estarás ahí con él. Cuando se sequen sus lágrimas y tú sientas el amor y la paz en su cuerpecito, a lo muy pequeñito. De un tamaño que quepa en tu corazón. Ponlo ahí, junto a los otros dos, para que estos tres niños puedan amarse mucho y tú puedas amarlos a los tres. Hay tanto amor en tu corazón que podrías sanar a todo el planeta. Por ahora, lo usas para sanarte a ti. En el centro de tu corazón experimentas una cálida sensación de bienestar, una dulzura. Este amor comienza a correr por todo tu cuerpo. Por las venas y arterias, hasta los más pequeños vasos capilares, bañando, empapando, aliviando y curando todas las células de tu cuerpo. Este amor en tu corazón lleva alegría a todas las partes de tu cuerpo para que todas las células se sientan dichosas mientras trabajan en mantenerte sano, sana. Si hay dolor o molestia en alguna parte de tu cuerpo, ese amor lo impregna y disuelve el dolor. El amor disuelve la enfermedad. Tu cuerpo queda libre para sanarse. El amor lava tu cuerpo como agua fresca y cristalina, limpiando todo lo que toca. Tu cuerpo sabe sanarse. Ámalo y apóyalo en esta tarea. Di: elijo ponerme bien ahora. Elijo ponerme bien ahora. El amor desbordante de tu corazón barre y echa fuera todo lo que queda de viejos rencores, heridas y amarguras que puedan quedarte. Es imposible amar de verdad mientras no ocurra el perdón. Elige ser feliz y estar bien, no tener la razón. Visualiza delante de ti un pequeño escenario. Tú puedes hacerlo. Coloca allí a la persona a la que le guardes más rencor. Puede ser del pasado o del presente. Puede estar viva o haber muerto. Tú puedes. Cuando veas a esa persona con claridad, perdónala. Dile:
Te perdono por no ser como yo quería que fueras. Te perdono y te dejo libre. Y entonces comienza a ver cosas buenas que le sucedan, cosas que serían importantes para ella. Ve a esa persona sonriente y dichosa. Aún sonríe cuando dejas desaparecer su imagen. Ahora fíjate en la puerta de una cárcel que se abre ante ti. Siente cómo se sueltan y caen tus cadenas y sales al sol de la vida. Esa persona está libre y ahora tú estás libre. Cuando despiertes por la mañana, quisiera que fueras al espejo, te miraras a los ojos y te preguntaras: ¿qué puedo hacer hoy por ti para hacerte feliz? ¿Qué puedo hacer hoy por ti para hacerte feliz? Hazlo cada mañana. Empieza a saber qué es lo que sustenta tu vida. Si algo te preocupa o molesta, ve al espejo y di: te amo. ¿Qué puedo hacer en este momento para que te sientas a gusto? Te amo. ¿Qué puedo hacer en este momento para que te sientas a gusto? También quiero que dos o tres veces al día te mires en el espejo y digas: te amo, de veras te amo. Haz estos ejercicios durante al menos un mes hasta que te resulte fácil y agradable. Después, continúa haciéndolo por el placer de hacerlo. Comienza a repetirte: me amo y me apruebo. Me amo y me apruebo. Me amo y me apruebo. Es posible que no te parezca verdad, pero repítelo una y otra vez y se te convertirá en verdad. Otra afirmación que puedes usar es: soy hermosa y todo el mundo me ama. O soy hermoso y todo el mundo me ama. Soy hermosa y todo el mundo me ama. El universo te apoyará en todo lo que escojas creer de ti. Por simple que te pueda parecer este comportamiento por el momento, nunca más debes dejar de amarte y aprobarte. Es hora de que seas tu mejor amiga, tu mejor amigo. Es hora de que te conviertas en la persona de cuya compañía más disfrutas. Ahora, esa creciente sensación de amor hacia ti comienza a irradiar de ti en todas las direcciones, tocando a personas, lugares y cosas de tu pasado, presente y futuro. Donde quiera que vayas, hagas lo que hagas, te encuentres con quien te encuentres, donde quiera que sea que estés, descubras en ti a tu propio amor esperándote, volviendo a ti multiplicado. Tómate un tiempo para ti diariamente. Procúrate periodos de relajación.
comienza visualizando tu cuerpo poniéndose bien y a ti llevando la vida que te gustaría vivir. Imagina ahora lo que se siente de estar bien, con mucha energía y con un cuerpo que hace lo que decidas que haga. Un cuerpo que se recupera de todo. Realizando los objetivos que deseas en tu vida, cumpliendo tus deseos. Imagina que tienes el tiempo, la energía y el dinero para hacer las cosas que realmente te gusta hacer. Tal vez normalmente no te des el tiempo suficiente para hacer esas cosas, pero ahora en tu mente puedes sentir lo que es darse tiempo para disfrutar. Tu entorno, tus amigos te apoyan en esto y te dicen: me alegra tanto que te des tiempo para disfrutar. Imagina cómo tus relaciones ganan más sentido. Encuentra un motivo poderoso para sanar y vivir. Céntrate en tus prioridades. A medida que trabajes con estas imágenes día tras día, y eso puedes hacerlo con toda la frecuencia que quieras, tu cuerpo irá respondiendo a la energía curativa que le das. Sea cual sea el tratamiento que hayas elegido seguir para disolver esta enfermedad, y si es una operación, afirmamos que toda mano que toca tu cuerpo es una mano sanadora. Y tu cuerpo responde bien al tratamiento. La fortaleza y la integridad vuelven a tu cuerpo. Afirmamos que las personas que administran el tratamiento están sorprendidas ante la velocidad con la que se produce la curación. En lo profundo de tu interior hay una parte de ti que sabe que tienes el poder de curarte a ti mismo, a ti misma. No importa de dónde surgió la causa de la enfermedad, nosotros ahora la liberamos y la dejamos marchar. Ahora puedes ponerte bien y continuar bien, sin temor, sintiéndote a salvo. Si hay algún provecho resultante de esta enfermedad, ahora afirmamos que este provecho lo puedes obtener de una manera más positiva. Ahora concentramos tus energías en reivindicar tu derecho natural. Tienes el derecho natural a expresarte de forma creativa, de maneras que sean satisfactorias para ti. Es tu derecho poder hacerlo. Es tu derecho poder hacer lo que deseas hacer y no lo que los demás desean que hagas, y sentirte a gusto con ello. Reclamamos ese
tu derecho natural, aquí y ahora. Es tu derecho participar de la abundancia y prosperidad del universo, vivir bien y sentirte cómodo, cómoda con la sustancia llamada dinero. Reclamamos ese derecho natural aquí y ahora. Es tu derecho tener relaciones amorosas, dichosas y armoniosas. Ser acogido con amor a donde quiera que vayas. Reclamamos ese derecho natural aquí y ahora. Es tu derecho natural gozar de una plena salud con mucha energía. Que todos los órganos, músculos y articulaciones funcionen a la perfección. Que te sientas a gusto contigo. Que duermas bien y despiertes cada día renovado, renovada, entusiasmada, entusiasmado por comenzar el nuevo día. Reclamamos ese derecho natural aquí y ahora. Si en tu conciencia existe algo que pueda negar o retrasar esto de alguna forma, ahora afirmamos que estás totalmente dispuesto, dispuesta a liberarte y a dejar marchar cualquier pauta negativa. Liberamos y disolvemos toda resistencia. Afirmamos que ahora estás totalmente abierto, abierta y preparado, preparada para recibir tu mayor bien y alegría. El bien entra ahora impetuoso en tu vida por todos los caminos posibles. Recibes amor y apoyo. Los milagros se suceden en tu vida. Ahora estás dispuesto, dispuesta a amar y a aceptar quién eres y lo que eres. La inteligencia universal te apoya. Estás rodeado, rodeada de energías amorosas y curativas. Hacemos uso de esa enorme reserva. Hacemos uso del poder curativo del amor. En lo profundo del centro de tu ser hay una fuente infinita de amor. Ahora permites que ese amor aflore a la superficie. Ese amor te llena el corazón, el cuerpo, la mente, la conciencia, todo tu ser. Irradia en todas direcciones y retorna a ti multiplicado. Cuanto más amor utilizas y das, más amor tienes para dar. La provisión es infinita. El empleo del amor te hace sentir bien. Es una expresión de tu alegría interior. Nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, cuidamos amorosamente nuestro cuerpo. Le proporcionamos alimentos y bebidas nutritivas, llenas de amor y salud. Lo ejercitamos de maneras divertidas
lo arreglamos y vestimos de formas que nos agradan. Nos amamos a nosotros mismos, por lo tanto, nos procuramos un hogar cómodo y agradable, llenándolo con las vibraciones del amor. Para que todo lo que en él entre, incluidos nosotros, sienta y responda a ese amor. Nos amamos a nosotros mismos, por lo tanto realizamos un trabajo que disfrutamos, un trabajo que realiza todas nuestras dotes y capacidades creativas de manera satisfactoria. Trabajamos con personas que nos aman y amamos y ganamos buenos ingresos. Nos amamos, por lo tanto tratamos con amor a todas las personas y animales, y todo lo que damos vuelve a nosotros multiplicado. Ahora solo atraemos a personas cariñosas a nuestro entorno, a personas buenas y respetuosas que nos aman, porque ellas son un reflejo de lo que somos. Nos amamos a nosotros mismos, por lo tanto perdonamos y liberamos totalmente todas las experiencias pasadas. Ya somos libres. Escogemos vivir totalmente en el presente. Experimentamos cada momento como algo bueno. Sabemos que nuestro futuro es brillante, dichoso y seguro. Somos uno con el universo, ahora y siempre. Lo que necesitas saber se te revela. Lo que sea que necesites viene a ti en el perfecto orden divino. Tu curación ya está en marcha. Ya ha sido aceptada en la conciencia. Y ahora la curación física comienza a manifestarse. No importa si tu conciencia ha escuchado o no lo que yo he dicho, porque estamos en comunicación con el subconsciente. Hemos sembrado nuevas semillas en la fértil tierra de tu subconsciente. Desde ahora van a germinar, a echar raíces, a crecer y a convertirse en tu realidad. Recoges y cosechas lo que ahora eliges sembrar. La felicidad de sentirse a gusto con uno mismo. Sé que te sientes íntegro y completo. Íntegra y completa. Todo está bien en tu mundo maravilloso, cambiante, amoroso, dichoso, sano, seguro, próspero, creativo. En paz. Tu mundo está protegido y guiado por el poder divino, sano, seguro, próspero, creativo y en paz. Yo te amo. La paz es contigo. Y así es. Dicho está. Hecho está.
todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. La transformación ha tenido lugar. Juntos hemos tocado el cielo con nuestras manos. Namaste.
La paz soy yo y esta paz invoco hoy. Que todos los seres sintientes sean respetados y honrados en toda la faz de la tierra. Elige cuidadosamente tus pensamientos. Cuida amorosamente tus palabras. Pues tus pensamientos y palabras crean tu realidad y determinan en gran medida las experiencias que vives. Así como las situaciones y personas que atraes a tu vida. Ámate. Limpia tu subconsciente a través de afirmaciones y de la práctica del Ho'oponopono. Todo está disponible para ti. Libérate de creencias y pensamientos negativos, limitantes. Pido que limpies en mí todo aquello que ha contribuido para la existencia de mis problemas. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Me amo y me perdono. Me perdono por haber permitido que mi ira, miedo, resentimiento o lo que sea haya perjudicado a mi cuerpo. Me merezco sanar. Soy merecedor, merecedora de la sanación. Mi cuerpo sabe cómo sanar. Coopero con mi cuerpo para satisfacer sus necesidades nutricionales. Alimento mi cuerpo con alimentos deliciosos y saludables.
Amo cada centímetro de mi cuerpo. Veo agua fresca y pura que fluye por mi cuerpo y limpia todas sus impurezas. Mis células sanas se hacen más fuertes cada día. Confío en que la vida está apoyando mi sanación todos los días. Todas las manos que tocan mi cuerpo son terapéuticas. Azul índigo. Azul índigo. Azul índigo. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Mis médicos se sorprenden al ver lo rápida que es mi sanación. Cada día mi salud aumenta de todas las formas posibles. Azul hielo. Azul hielo. Azul hielo. Lo siento. Te amo. Perdóname. Gracias. Lo siento. Te amo. Perdóname. Gracias. Lo siento. Te amo. Perdóname. Gracias.
Me amo. Estoy a salvo. La vida me ama. Estoy sanado. Estoy sanada. Y me siento completa. Divinidad, te pido que limpies en mí todo aquello que haya contribuido para la existencia de mis problemas. Divinidad, te pido que limpies en mí todo aquello que haya contribuido para la existencia de mis problemas. Divinidad, te pido que limpies en mí todo aquello que haya contribuido para la existencia de mis problemas. Lo siento, te amo. Perdóname, gracias. Lo siento, te amo. Perdóname, gracias. Lo siento, te amo. Perdóname, gracias. El amor de mi corazón inunda alegremente todo mi cuerpo. Irradio amor y simpatía. Soy una persona amada y hermosa. Mi amor por mí hace milagros en mi vida. Mi vida está llena de amor. Fuente perfecta. Fuente perfecta. Fuente perfecta. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. El amor de mi vida comienza por mí. Me considero una persona hermosa, apreciada y digna de ser amada. Me enorgullezco de ser quien soy. Me acepto plenamente y creo paz en mi mente y en mi corazón.
Me amo y disfruto conmigo. Disfruto conmigo. Disfruto mucho conmigo. Lo siento. Te amo. Perdóname. Gracias. Lo siento. Te amo. Perdóname. Gracias. Lo siento. Te amo. Perdóname. Gracias. Me siento en paz, sin pareja. Merezco disfrutar de la vida. Pido lo que deseo y lo acepto con placer y alegría. Mi hogar colma todos mis deseos y necesidades y yo lo lleno con la vibración del amor. Soy sabia y hermosa, sabio, hermoso. Amo lo que veo en mí. Mi corazón está abierto. Estoy dispuesta. Dispuesto a abandonar toda resistencia. Soy digna, digno de amor y de respeto. Recupero mi poder ahora. Dejo fluir mi amor libremente. Mi provisión de amor es infinita. Me siento a gusto con todas las personas que conozco. Todas mis relaciones son sanas y alentadoras. Agradezco a los demás la bondad que me demuestran. Los elogios y la gratitud me desbordan. Estoy abierta, abierto y receptivo al amor. En cada persona, incluida yo, busco lo positivo. En todas veo la perfección. Hay armonía en mis relaciones. Expreso mi amor y mi armonía interiores y los encuentro en todos los que me rodean.
fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Lo siento, te amo, gracias, perdóname. Lo siento, te amo, gracias, perdóname. Lo siento, te amo, gracias, perdóname. Ahora atraigo a nuevos amigos y amigas, personas interesantes, amables, responsables, tolerantes, divertidas y generosas en este mismo momento. Atraigo a nuevos amigos y amigas, personas interesantes, amables, responsables, tolerantes, divertidas y generosas. Acepto el regalo de este tiempo sola. Acepto el regalo de este tiempo sola. Me siento totalmente sano y completo. Pétalo de amor. Pétalo de amor. Pétalo de amor. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Divinidad, te pido que limpies en mí todo aquello que haya contribuido para la existencia de cualquier problema o situación. Divinidad, te pido que limpies en mí todo aquello que haya contribuido para la existencia de cualquier problema o situación. Divinidad, te pido que limpies en mí todo aquello que haya contribuido para la existencia de cualquier problema o situación. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Estoy abierto y receptivo a toda la abundancia del universo. La vida cubre todas mis necesidades en abundancia. Confío en la vida. Soy un imán para el dinero. Todo tipo de prosperidad se siente atraída hacia mí. Soy una persona valorada
y bien remunerada. Estoy abierto, abierta a la prosperidad ilimitada que está por todas partes. La ley de la atracción solo me trae cosas buenas. La ley de la atracción solo me trae cosas buenas. Cambio mis pensamientos de pobreza por pensamientos de abundancia y mi economía refleja este cambio. Me llegan cosas buenas de todas partes y de todas las personas. Doy las gracias por todas las cosas buenas de mi vida. Cada día me aporta sorpresas maravillosas. Pago mis facturas con amor. La abundancia fluye libremente a través de mí. Mis ingresos aumentan constantemente y prospero a donde quiera que voy. Prospero a donde quiera que voy. Colibrí, 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 lo siento, te amo, perdóname, gracias, lo siento, te amo, perdóname, gracias, lo siento, te amo, perdóname, gracias. Llovina, 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 lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Llovina, llovina, llovina. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento. Perdóname, te amo, gracias, 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 infinitas gracias. Yo honro el lugar dentro de ti, donde el universo entero reside. Yo honro el lugar dentro de ti, de amor, de luz, de paz, de verdad. Yo honro el lugar dentro de ti, donde cuando tú estás en ese lugar y yo estoy en ese mismo lugar, tú y yo somos uno. La
paz en mí, la paz te doy. La paz soy yo. Y esta paz invoco hoy cada día de mi vida. Que todos los seres sintientes sean respetados y honrados en toda la faz de la tierra. Que así sea y así es. Dicho está, hecho está. Te reverencio, te honro. Y con profundidad, pureza y franqueza, yo te amo. Namaste.
Thank you.
Thank you.
Thank you.